Recorremos juntos las playas de Garopaba. Vamos a comenzar hacia el norte por la playa de Gamboa, que limita con la playa de Huerda do Embau, que está atravesando un pequeño peñasco. Es una playa bastante desértica y bastante plana, pero tiene hacia el sur la ladera de la montaña, en donde se encuentra la villa de Gamboa. Es una playa de arenas bastante firmes y de olas bastante fuertes también. Ya si nos dirigimos un poquitito más hacia el sur, llegamos a la playa de Siriu. La playa de Siriu cuenta con una pequeñísima villa en donde hay algunas posadas y muy poquitos restaurantes, y desde ahí se puede también acceder a las dunas de Siriu. Es una playa muy agreste, con mucho contacto con la naturaleza y mucha tranquilidad. Y en las dunas de Siriu se hace sandboard. Ya viajando un poquitito más hacia el sur, se llega a la playa de Garopaba. Garopaba es el centro, es donde están la mayor cantidad de hoteles, posadas, restaurantes, vida nocturna. Es el pueblo más importante del municipio, de hecho es el que lleva el nombre del municipio. Muy cerquita está la Praia da Preguiça, que apenas si es una playa, y un poquitito siguiendo el camino se llega a la Praia do Vigia, que es una muy muy pequeña franja de arena de aguas tranquilas, salvo que haya viento norte, y bueno, ahí se mueven un poquitito más. Ya volviendo a las playas más extensas, se llega a la playa de Silveira, que es muy vecina con Praia de Garopaba, pero esta es bien agreste y está bastante cerca del centro, entonces muchos la eligen por la tranquilidad, pero a la vez porque está cerca del centro. Hacia el sur llegamos a Ferrugem, elegida por los jóvenes sub 30, con toda la vida nocturna y toda la movida, está ahí en ese lugar. Tiene una pequeña península, una pequeña isla que la separa de Barra de Ferrugem, o también le llaman Barra de Garopaba algunos, y esta playa también es muy parecida a Ferrugem, también con la movida nocturna. Y más hacia el sur se encuentra por último la playa de Ouvidor, que es la más agreste de todas las que estoy mencionando, y la más al sur, donde se termina el municipio de Garopaba. Y si buscas más información sobre Garopaba, te invito a que visites en autobrasil.com.ar, donde también vas a encontrar mucha información para que puedas viajar en auto a Brasil.